agradecerles a todos su presencia el día de hoy en este día lluvioso, en este día 22 de junio, siendo las 11 horas con 9 minutos. Damos inicio a nuestra 19ª comisión de Educación, Innovación, Ciencia y Tecnología. Para continuar con nuestro orden del día, voy a tomar asistencia. La Cristela de la Torre Roja presente, Luz del Carmen Martín Franco, Luis Arturo Casillas Peña, Demetrio Tejera Menano y María Concepción Franco Lucio. Por el momento nos encontramos tres de los cinco integrantes de la comisión, por el cual existe quórum para dar legalidad a nuestra comisión. Para continuar, les voy a leer el orden del día. Como invitados, agradecemos la presencia, como siempre, de nuestro director de educación, el profesor Armando José Ramírez. Agradecemos la asistencia del maestro José Rubén Rosales Valdés y la asistencia de la maestra Miriam Marlene Asensio Jesús. Muchas gracias. Y en un momento está por incorporarse también el ingeniero Francisco Sara, que el día de hoy es invitado a nuestra comisión por algunos temas o puntos que veremos el día de hoy en la comisión. Agotado el punto número uno, que es el registro de asistencia y declaración de quórum, pasamos al punto número dos, que es la propuesta de la orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, solicitud del profesor Armando Preciado Ramírez, director de educación, solicitando mediante el oficio número 307-2021 se autorice un apoyo económico por la cantidad de 20,000 pesos que serían utilizados para la adquisición de material para la construcción de una bodega en el preescolar Rafael Ramírez, ubicado en la calle Gómez Farías 19 de este municipio. Punto número 4, oficio mediante el cual el director de educación, el profesor Armando Preciado Ramírez, director de educación, solicita el apoyo económico por la cantidad de 20,000 pesos que serán utilizados en la adquisición de material para la construcción de los sanitarios en la primaria Francisco Villa, en la localidad de su calle. Punto número 5, revisión sobre el estado físico en que se encuentra el edificio escolar de la primaria Raúl Padilla Gutiérrez, ubicado en la calle Agustín Ramírez 429. Punto número 6, puntos varios, y punto número 7, clausura. Quien esté de acuerdo en aprobar la orden del día, que lo manifieste levantando su mano. Agradecer a la maestra Francisca, que se acaba de incorporar a nuestra comisión. Gracias, maestra. Entonces, agotado y aprobada la orden del día, pues el punto número 3, que se refiere a la solicitud de la adquisición de material para la construcción de una bodega en el preescolar Rafael Ramírez, que anteriormente, pues como situación de sinergia, esta institución educativa, en colaboración con los padres de familia, con la dirección de educación y el personal del centro de trabajo, pues nos piden el apoyo de una cantidad de 20,000 pesos para la adquisición de material para hacer la construcción de una bodega que es necesaria en la escuela y que tienen de alguna manera ellos cierto presupuesto y nosotros completaríamos para poder concluir ellos su proyecto. Entonces, pedirle al maestro Armando si gusta contar un poco más del tema. Sí, claro, mucho gusto. Gracias por la invitación. La maestra de Teresa Rodrigo Jiménez, directora de nuestro sistema de análisis, hace tiempo, dos años, que está impulsando el ánimo de los padres de familia para hablar con este espacio que en un preescolar que tiene tantas cosas que guardar, tantas cosas que usar, desde los juegos, para encontrarse el preescolar en donde está, el paso y a la vista que guardan en algún espacio que actualmente en la dirección que tenemos a poner la dirección porque es una bodega de dirección. Y pues con los trabajos que la maestra tiene que realizar, nos comentaba que tenía nos dice en el escrito que tiene aproximadamente entre 30 y 90 mil pesos para poder construir esta bodega que ya presupuestado en 110,300 pesos y nos ha pedido la posibilidad de que ustedes le autoricen. ¿Cuánto apoyan?
empezaron a tener en estos días a partir de que pues esto ya tenemos un vídeo de la semana pasada, ¿no? Sí. La semana pasada hacer por lo que ella tiene que hacer los cimientos, a preparar los castillos, pero también por el ciclo escolar que está por terminar, aprovechar el tiempo y nos solicita pequeñas empresas para completar ese presupuesto. Ahorita, porque como si estaban teniendo grupos de seguimiento, entonces ahora ya que se avecina la conclusión del ciclo escolar, ellos pretenden construirle en el receso escolar. Y de hecho, entonces, vamos, también comentar que dentro de los protocolos, uno de los protocolos establece que habrá que aislarse en procesos de derechos y demás, pero si no se desahoga el espacio que ahorita la dirección está ocupando como bodega, creo que va a ser el primer espacio donde un niño que no cuenta con la carta responsiva, que todos los placeres están matando, pues ese va a ser el espacio que tendrá que adaptar a directora. Por eso la diferencia también lo veo yo, aparte del uso operativo diario de la bodega, lo que ahorita le van a pedir, si ustedes ven los protocolos de la SED, está marcando que si un niño que llega no trae su carta responsiva y demás, en ese momento van a presentar a los papás, se aísle, pero pues tiene que estar un tanto resguardado. Si la dirección lo observa, se te entra a casa y pues todo lo que ahorita con la bodega aprende. Y puede haber animales escondidos ahí. Entonces yo estoy a favor de que esto se haga, y más porque siempre hemos salido de las escuelas a través de los directores, de las estudios que se hacen en la dirección de educación, los padres de familia. Pues esto, ellos ya tienen ese pequeño dato, que falta de cómo completarlo. Yo de mi parte creo que es viable, se cuenta con el presupuesto para ello, yo mismo que sería a favor. Vamos, por todo lo que se hace normalmente, y ahorita por los protocolos que se vienen, se necesitan espacios físicos para resguardar, para apoyar la operatividad de los directivos y las escuelas de sesión. Lo único que me llama la atención es que son 20.000 pesos, 20.000 pesos, ¿es lo único? ¿O es la cantidad máxima que se puede dentro de su presupuesto proporcionar a una escuela? Sí, sí. ¿Y en otras escuelas sí se ha proporcionado mayor? Dependiendo de la dimensión, acuérdense que la regla de precio habla de un porcentaje para el 80%, del 50%. Sí, el 50%. Por eso me llamaba la atención cuánto tenía ella y cuánto lo que estábamos haciendo. Sí, yo creo que sí es importante que a nosotros en la comisión se nos aclare, porque sí llama la atención que 20.000 pesos, por ejemplo, lo tuvimos el otro día, que es mega urgente también. Y que no alcance con ese presupuesto a hacer lo que tiene que hacer. Entonces, ahorita sí vemos que con eso sí alcanzaría a terminarse la bodega. Así que no dejemos proyectos a la unidad. Vamos apostándole a la seguridad, pero también que sí se complete, porque si no queda la mitad y no logramos los objetivos de la escuela, y quedan a medias. Entonces, si hay la manera de apoyar, aporte, con lo que se tenga que aportar, pero si siempre cuidando también las reglas de operación que quedan claras, pero por eso me dan 20, 20 y 20 lo que ya entonces, o sea, es porque sí se cumplió con eso. Y digo, más que nada también reconocer el esfuerzo y la dedicación de institución, del grupo de directores y de docentes que han estado, y los padres de familia que han estado trabajando para reunir ese presupuesto, y inclusive la directora fue quien solicitó ese presupuesto para poder concluir el proyecto. Entonces es también el reconocimiento tanto para los padres de familia como para el grupo de docentes que están trabajando para poder completar este proyecto. Entonces, si ustedes lo tienen a bien, favor de levantar la mano y quisiera Mire, básicamente nada, solo comentar que pues es una realidad el hecho de que muchos de los planteles educativos de actividad que necesitan el apoyo, porque van teniendo actividades que requieren de repente hacer una reforma cotidiana, pero también hay muchas extraordinarias como lo estamos viviendo los institutos. Mi voz preferiblemente a favor de que se haga este tipo de apoyo y de ayuda, más bien quisiera comentar lo siguiente. Normalmente las instituciones, tanto de salud como las escolares, existen proyectos de crecimiento de esas instituciones, de esa escuela, de ese hospital. Y por ejemplo, las Secretarías de Salud, no se hace ningún proyecto que no vaya acorde a lo programado ya, porque cada uno tiene sus fines y sus objetivos. Es decir, una institución
tiene que tener varias áreas específicas para poder atender y servir mejor la población. De repente las cosas, áreas educativas, áreas de enseñanza, áreas de la humanidad, áreas de espacio de atención, inclusive un espacio médico también. Entonces, el asunto nada más que debe ser tratado, que sé que lo hace, que está entendiendo que todas las remuneraciones que sean las escuelas vayan conforme a ese crecimiento de esos espacios y que pudieran completarlas y completarlas en un futuro para que tengan todos los espacios necesarios para poder brindar una visión integral al adulto, que no es nada más el aspecto educativo, sino también el aspecto de convivencia, el aspecto lúdico, el aspecto de salud. Es nada más cuidar eso, pues, les comento, porque en un hospital, aunque se junte dinero, nadie le puede meter mano si no es la misma institución, la buena institución, para un proyecto completo de crecimiento. Estamos cuidando eso, ese interés. Así es, si me permite agregar este comentario a la consulta, si ustedes recuerdan, por el respecto de que teníamos contemplado un presupuesto de hasta 800.000 pesos para ese proyecto. Por eso, como que nos cortamos la meta de cuidar que no pase de 20.000, coincide con que la anterior, que también era de 20.000, pero que nosotros como de 18.900, bueno, o sea, para el caso de los federales, ya que el precio cambia, y era, esa fue una coincidencia, pero en este caso sí, nosotros pusimos un límite que podíamos hasta 20.000 pesos para desarrollar, ¿no? O sea, nosotros nos ajustamos, tenemos el resto, que además algo que ustedes o algunos de ustedes van a decir, lo padre de mi vida aporta. Y si ven la obra y ven que les falta un peso, pues seguramente le van a apostar también, ¿no? Claro, está planeado con un plano arquitectónico, con medidas con características, que no va a pegar el edificio, que no va hacia la calle, etcétera, ¿no? Con su lado de desplante, sus perrillos, su lado de cierre, está todo contemplado de esa manera. Una aclaración más. ¿Es cierto lo que dice el doctor? ¿Recuerdas que hace 5 años en Capilla de Guadalupe se paró una obra que era pagar completamente por los papás? Y se paró una obra porque el espacio recreativo de una primaria se reducía muchísimo por una obra de un salón que necesitaban, que no era para clases, que era como un anexo que iba a ser para usos múltiples. Y se paró esa obra, y no sé qué se quedó, pero la pagaron totalmente y era pagado total por los padres de familia. A mí me gustaría que los padres de familia pierdan una obra que después, y lo que nosotros invertimos es dinero del pueblo, no hay de nosotros, pero los billetes de los padres de familia es dinero del pueblo. Entonces sí hay que tener mucho cuidado en los proyectos que presentamos, que si en la sepan que
como dice la regidora y el doctor, de eso tiene que dar un poco sacrificio, es para el bien de sus hijos y para el bien de la comunidad. Yo creo que esto, nomás guardar ¿cómo se dice? Los protocolos, los reglamentos y con todo el apoyo, para que pudiéramos apoyar más. Sí, ya. Si ustedes lo tienen también, entonces manifiesta, levante su mano quien está de acuerdo en aprobar dicho apoyo. ¿Sí? Aprobado por el presente. Y nos pasamos al punto número 4. Está acuestamiento. Sí, pero es el que está pero había. Ah, ok, sí. Entonces lo considero como a favor. De los 5 integrantes, los 5 presentes y los 5 a favor. Igual, en el mismo seno, es para solicitar el apoyo económico para la compra de material para la rehabilitación de los baños de la primaria Francisco Villa, que está en la localidad de Picachos, que la verdad estos sanitarios están en muy malas condiciones. De verdad que el maestro no se ha cansado de hacernos la petición y la solicitud, que también está incluida dentro de las necesidades de ramo 2033, pero ¿hace cuánto entró el ramo 2033? En el proceso que ingresamos, hasta apenas este ciclo escolar que llegó el maestro Jorge. Anteriormente no había habido una solicitud y la verdad que está en muy, muy malas condiciones. En el ramo habíamos quedado primero igual que en otras, y aquí también, antes de otras obras, los habíamos quedado que dejáramos todas nuestras escuelas y sanitarios. Entonces, y es lo que se necesita, nada más hay que ver que también ese presupuesto sea lo adecuado. El maestro Hernando tuvo bien el ir a visitar la escuela, porque ya el maestro, con la preocupación de la necesidad de la rehabilitación de los baños, y pues esperando que se pudiera concretar un proyecto de ramo 2033, pues también tenemos la situación de que, con cuestión de lo que nos marca las medidas de sanidad, pues tienen que tener unos baños dignos y de verdad que no cuentan con ellos. Entonces el maestro Hernando se dio la tarea de ir a visitar la escuela y pues de ver las condiciones en las que ya sabíamos que estaban y en las fotografías y demás. Pero pues de momento yo creo que sí es importante darles una rehabilitación para que en su momento se pueda completar un proyecto. Yo creo que no sé si usted lo considera que se tengan que construir unos nuevos baños, porque creo que sí va a ser necesaria la construcción. Entonces, o sea, hay que ver bien, porque ¿para qué la remodelas ahorita si se van a estar unos nuevos baños? ¿Por qué no mejor se trabaja en conjunto con Ramón 2033 y se hace lo que se tenga que hacer bien hecho? O sea, hay que disfrutar nuestros recursos. No podemos estar diciendo ahorita que se remodele la casa que se vuelva a tirar, porque entonces vamos a tirar el dinero. ¿Por qué no se analiza junto con el ramo cuáles prioridades tenemos antes y podemos ver que se hagan las cosas bien hechas? O sea, considerada. Si estar aquí le va hablando de un ladito y de otro, no vamos. Al rato lo que se hizo ahorita por medio de Carlos se va a tirar para hacerlo bien. Entonces a mí me gustaría sí que este punto, antes de votarlo, lo viéramos junto con el ramo, porque aquí estamos, o sea, Luis Enrique, Luis Arturo, ya te cambié el nombre, perdón. Luis Arturo podría ver, aquí estamos dos que pertenecemos también al otro ramo, entonces podríamos ver la manera de presentar eso. Inclusive, maestra, dentro de las necesidades, tome la palabra, usted tiene la la propuesta que es precisamente eso. Y claro, y excelente, o sea, los que hacen baños nuevos y no nos cuesta nada de nuestro presupuesto, excelente, sí, te ayuda, pero tenemos 3 meses ya para poder hacer este tipo de situaciones, ¿no? Esa es la pregunta. Ya me gusta, los baños se están cayendo. Es una especie de letrina, son dos espacios pequeños. Yo no intenté entrar, pero creo que no alcanzó a ver. Están muy bien. Y las bandas, si usted los conoce, están sobre la lápida que cubre la fosa. Como que la fosa se está hundiendo, entonces la banda está como... Tiene una abertura de este tamaño. El maestro hasta se sorprendió, me dijo, la semana pasada tenía 4 centímetros. Ahorita tiene una abertura así. O sea, completa, que si se va hundiendo, se va yendo, ¿no? Entonces, la comunidad...
a conocer por ahí, muy participativo, y me dicen, nosotros la rentamos nomás aquí, necesitaríamos un alquiler porque hay unos vecinos ahí a unos 150 metros que tienen un depósito de agua elevado, y ellos les proporcionan agua, pero no tienen sin agua, o sea, les proporcionan en botes, en cubetas que tienen por ahí. Entonces, ellos aseguran que sacaron también costos, y también coincide con que son 40,000 pesos, porque lo que requerirían de material 45, entonces nos dice, con la mitad que ustedes han salido, yo les decía del tope de 20,000, con 20,000, entonces la idea es lo que usted dice, olvidarnos de eso, bueno, no olvidarnos, sino derrumbarlo para que no se vayan bien encima de alguien, y hacer a un lado, hacer los baños, los cuartitos de los baños, exactamente independientes, a baños nuevos, no ¿sabes para... qué? ¿Cómo lo metió ahora con el sí, lo que pasa es que dentro de las prioridades y las necesidades que nos pidió nuestra residente, la señora Nena, están en listados ellos como prioridad, pero como no ha llegado recurso, tanto recurso, pues más que se ha cubierto algunas obras que estaban pendientes en Pedrado y demás, pero sí las tienen inclusive los proyectos, sí, pero en Pedrado no están urgentes. O sea, podría ser muy urgente para muchas cosas, pero eso es seguridad. De muchas vidas. Maestro, pero dentro del listado, ¿verdad que se tienen consideradas esas necesidades? Se puede estar iniciando las escuelas, pero acá no es las 10. Son malas. De captar cosas diferentes con otras escuelas que quien está ahí, se da la tarea de quitar a los alumnos que eso nos interviene con esto. Estamos solucionando una situación para 3 años. 3 años en el sentido de sus 2 bañitos, mínimamente, para que trate de incrementar su población estudiantil, donde pueden ellos ingresar proyectos de desarrollo y de construcción, tanto a las instancias estadísticas, y al municipio ya apareció, ya tengo una matrícula, ya tengo una cartera de personas, ya hice una, él lo está haciendo, me consta que lo está haciendo, para decir, oye, puedo ya tener cuando menos 2 o 3. Sí, ahorita, de acuerdo a ese presupuesto, las personas están con mucho compromiso, yo sí veo que si les ayudamos ahorita con esto, en ese tenor, donde lo van a hacer un lado, te van a hacer una sombrita aquí arriba, algo, o sea, la comunidad está, creo que lo subsanaron. Sí está de manera prioritaria, ahorita hay una lista de 10 escuelas que son baños. Son baños aquí, son baños acá. Cuando se retira el recurso, se están haciendo, porque ahorita el único recurso que se está estirando es el ramo. ¿Por qué empedrados? ¿Por qué edificaciones? ¿Por qué ya no se hizo la otra boca de tormenta que tenía que ser allá en esa cobada? Porque la boca de tormenta vale 1,200,000. Lo que se está haciendo en la villa, se está haciendo junto con la CEPA. Yo considero que si ahorita está este recurso, se puede hacer uso del recurso, ellos en 2 meses van a tener dignos sus baños para atender a esos 16, 17 niños que van a estar ahí. Y posteriormente creo yo que ahí la población, donde empieza a dar más niños, él va a poder seguir haciendo. Yo decía, en la siguiente administración vuelve a tocar con tal estos 2 que hay de bien, se le hacen otro 2 a un lado, o sea, se va presentando lo que yo les tenía visto. Yo sí quisiera, y lo digo así, porque conozco del proyecto en el sentido de la familia, digo la familia que está como padre de familia, creo que es algo que se puede hacer. Si lo dejamos ahorita por el ramo, lo digo así, hay una lista, efectivamente, las escuelas que tienen 4 años, 5 años, 3 años, 1 año, que tienen más población y ellos están haciendo proyectos, hay un proyecto que hace otro proyecto y sale como 1,000,000 de pesos. Porque necesitamos cubrir más espacio, porque no solamente los baños, hacerles llegar la red de drenaje, son varias cosas que se tienen que intervenir, porque los baños están hasta el fondo, entonces hay que hacer la conexión hasta afuera. Eso está en una lista que se presentó, que se están sacando de 1, 2, 3, ¿se recuerdan? Pues el año pasado se beneficiaron algunos, ahora más. De hecho, en educación tenemos 100 y tantas peticiones, porque aunque se hizo algo, dijo para Yo sería de la idea que con ese proyecto, como lo han planteado, sí se les apoye con ese material, porque ellos están poniendo la mano de obra, son personas que conocen, se moverían, ellos estarían sobre la fosa como tal, la fosa quedaría independiente, se haría la conexión y quedarían dos servicios sanitarios
bien para dar atención a esos 16, 15, 17 niños, esperando que en un lapso de 3 años, ¿por qué? Porque estás haciendo trabajo con las familias y empiezas, y la natalidad crece, estamos hablando que en 3 años serían los próximos niños que entrarían con ellos, de 4, de 5, de 6 años. Sí, Luis, aquí hay que no se debe entrar, no de papás que mantienen la seguridad, que eres un niño, si lo llevan a lejos, aunque se desgasten, tengan que llevar, con tal de estar en una escuela digna, un poquito más digna, o que no corran con ellos. Entonces, mientras que no les apoyemos a esos, aunque sean 15 niños, el maestro no usa el virus, pero pues, oye, yo como papá, ustedes como papá, si bien te invitan a la escuela, pues claro, se mudan de escuela, o sea, no van a esperar a ver. Si pasa algo, mientras que no la arreglan, o mientras que haya mantenido. En este caso, los baños, yo creo que con el esfuerzo de ellos y el esfuerzo, ya casi los vuelven a hacer, por lo que están con. Con 20 mil pesos, a ver. No, con 20 mil pesos, ¿crees que puedes hacer no un baño? Pero no, ellos no van a cobrar a los dos, no lo sé, van haciendo felices. Ellos quieren rehabilitar eso. Al rato, por población, pues, por jerarquía, se va a dar primero a los que más urgen por población. Aquí son poquitos, los papás no van a cobrar más de lo que van a hacer muy bien. Entonces, nomás es estar checando. Yo creo que aquí, este apoyo, pues menos va a haber lo demás. No, no, yo no digo que no haya. Yo lo que quiero es que se hagan bien hechos. Se quede bien claro. Porque no se me hace justo que a los que son poquitos nunca se les apoye. Pero y no por eso esas escuelas y todo. Clarito lo que están haciendo, son 15 niños y hay que buscar que maestra, yo creo que no, estoy diciendo que son dos baños y los papás van a poner su mano de obra y están solicitando, lo van a hacer bien. Sí, es lo que yo estoy entendiendo, lo van a hacer bien. Hay que mover las cosas, o sea, la cosa se va a tapar. Yo no creo que con 20 mil pesos. Bueno, entonces, ¿cuánto sería? ¿O qué sería la propuesta? La propuesta sería que junto con el trabajo que ya lo metieron, se les haga, o sea, unos baños con proyectos. Sí, por algo, por los tiempos. Ahorita nos dice usted, ¿se lo ves? No, no, o sea, tiene que ser ya. Podemos ya hablar con otras que dicen que están yendo bien para hacer otras, que sí están. O sea, yo mi propuesta no, es que si son, si ellos te dicen que seguro lo terminan y son baños, ¿no? Lo hagamos. Y si no, creo que ahorita. Directamente en el ramo 2033, que en esta semana vamos a tener, el jueves tenemos reunión, o sea, son dos días. Se daban que era la propuesta del profe. La propuesta era que se entraran por los dos, no solo. Exacto. Eso es el objetivo que queda claro. Pero en el centro de educación ya no, no, yo creo que aquí reconocer la labor y la gestión del maestro Jorge, que ha estado, pues la verdad, preocupado por esa situación y ha estado muy cercano. A la dirección de educación con nosotros con esta inquietud, pero sí también si la certeza pues de que en esta ecuación pues la sinergia que se está dando con los padres de familia cuando el periodo no había una petición, no había una solicitud, no se había manifestado una necesidad, yo creo que lo importante es que se cubra esa necesidad. Es que creo que no está quedando claro. A ver, lo que usted la idea era que se hiciera con los dos, ¿no? Esa era la idea. O que si ustedes se comprometen a sacarlos, ¿no? No. La idea era con los padres de familia y él nada más y los 20 mil pesos. Esa es la idea, con eso se acaba. Sí. Como lo está diciendo mis autores. ¿Y tú lo dices que acabó o no? No, por eso, pero hacer esa parte, o sea, serían dos espacios que para una escuela es insuficiente, para una escuela particular. Pero aquí tienen 17 alumnos. Así, con un año de 8 y un año de 17. Está bien. Pero luego dejarlo aparte y dejarlo muy bien para lo que usted dice. Si el recurso llega de que haya más alumnos, porque ahorita para el número de alumnos no van a autorizarles un presupuesto de unos baños, pero yo estoy pensando que sean dos cuartitos suficientes para que sean incluyentes en determinado momento, no tan suficientes, suficientes hasta para una persona normal, ¿no? Que sean dos espacios y si está el recurso así se utiliza, pues que se haga lo que sigue. Sí, incluso maestra, dentro nos hemos dado la tarea, revisamos las 138 necesidades, pues la aunque en el lugar amplio y aunque los lavabos sean afuera, sí, para una cosa, uno o dos algo que sí, sí no puedan tener. Pero sí, ¿cuánta gente tiene necesidades especiales y termina con no llevarlos? Porque ¿cómo los metería? ¿Cómo sí, bien dice el maestro? ¿No? ¿Cómo es? O sea, imagínate. No, ya me dijo, y luego te va a preguntar las medidas, ¿eh?
no, yo creo que los maestros tienen bien, sería ahorita la propuesta. Siempre, si dentro de la, dentro de los proyectos, se supone que es el proyecto de estas 10 necesidades que nosotros manifestamos de prioridades sanitarias. Hay entradas 10 escuelas para trámite al ramo 2033 y está esta escuela. Entonces, yo creo que sí es importante que lo revisemos con el maestro segundo, porque a mí lo que me preocupa que es una necesidad la primordial es, y yo por mi gusto, que se los construyan, porque la verdad están en pésimas, pésimas condiciones. Y si y no estaban tanto, como tú me estás diciendo, no estaban tanto, sino como dice, puede ser que con la niña se empieza a haber movimiento, empieza a haber movimientos y ahí hasta desplome de paredes y de todo. Sí, entonces es de ya. Es más, las puertas ya no cierran. Ya no se puede cerrar porque ya está todo desmantelado. Claro. Ahí puede. Sí. Sí, yo creo que, bueno, yo agregaría que de todos modos lo hacen ustedes, puntualizar en el acuerdo que están ustedes cerrando, que no vaya a ser ahí encima, que no va a ser así, porque todo el mundo siente y ya lo vimos, que sea por separado y con dimensiones. Que deje con las dimensiones apropiadas, pero además que deje posibilidades de crecimiento, como decía. Que el gasto interno no lo conseguirá con los espacios. Eso es lo que yo dije, o sea, por lo menos el proyecto de la ingeniero de la persona que creo que sí. Hay un arquitecto, lo personal, exalumno, que él lo está asesorando. Así yo no lo mandaría a proyectos porque son 3 semanas en proyectos. Vamos. Y bueno, ahorita todo, ahí trae él de consta, me consta porque trae un arquitecto. De hecho, el otro día se ofreció Sergio, me habló, vi la sesión, Sergio, el hijo de Sergio. Sí, sí. Lo mismo que está en Guadalajara, dice de construcción. Ahorita estoy en Guadalajara, pero yo estoy de cálculo. Que yo les digo, o sea, hay profesionales en su área. ¿Y quién está cambiando? O sea, ¿con quién? Hay un arquitecto que le está ayudando. Trae el tema, trae el tema. Yo también quiero agregar. Básicamente, mi comentario es a eso, y lo hago en 3 partes. Primero, ya hablamos ahorita de la problemática, como ya tenemos de la problemática de las escuelas universitarias. Son muchas. Nunca no me olvides que hemos visto no solo las escuelas rurales, sino las escuelas urbanas que son urbanas. Los valles es un problema muy fuerte, tanto urbano como rural. Son muchas escuelas, no sé cuántas sean, son las dependientes de la bonita escuela, pero el problema es grave. Yo tampoco. Hay preescolares, primarias, secundarias, los niños se hacen sin hacer la y todas las relaciones son muchas escuelas. El problema es un problema grande. La trascendencia de ese problema, si no solucionamos también, es un problema grande. Los baños no estamos discutiendo tanto, sabemos que hay baños hasta para una persona, para los directores más, como baños también para muchas personas que aportan volumen a la cantidad. Pero tiene que haber proyectos. No es nada más el gusto de un arquitecto de loco, cada arquitecto tiene sus gustos. Hay proyectos sanitarios, ecológicos, de prevención, de inclusión, de demás. Eso es lo que tenemos que considerar cuando damos un proyecto que sacamos a la persona. Yo me gustaría que en vez de repente difuminar nuestras ideas, buscar una forma de cómo considerar que tiene que tener los baños en relación al mundo, porque yo me llevo a algún lugar y me encuentro en un lugar donde hay una sola llave y está chorreando agua de montón por todos lados y ya tiene su baño. Pero eso tengo que saber cuánto litro ya no está gastando. En una sola llave que esté bloqueando en un solo día, son 20 litros de agua por día. 20 litros. Desde el punto de vista ecológico no podemos hacer baños de ese tipo tampoco. Si algún arquitecto le gusta que haya mucha agua para que tenga mucha agua, pues no. O sea, lo importante es tener los criterios que tenga para la formación de los baños. Hay criterios de seguridad también, que en los baños ocurren muchos problemas en las escuelas. Hay agresiones también a los niños y a las niñas, hay violaciones también. Sí. Que los criterios de construcción se tienen que considerar eso para que no haya tampoco esa facilidad de que la gente entre por el mismo lado, y si no puede por el no sé. O sea, yo creo que no voy a intentar ni lo tengo. Hay muchas formas de construcción de los baños para que un cliente de acuerdo a una persona, hasta 1000 personas, de acuerdo a que tenemos nosotros. ¿Cuáles son los criterios a los que tenemos que alterarnos para considerar
la seguridad de tecnología donde hay o no hay de repente sistemas de recarga. Muy lugares de fosas en los lugares de fosas también. La legalidad también de las fosas a los lugares. A veces hay fosas que están haciendo política porque no tienen también certificas. O sea, son las que lo triste es que muchas de las escuelas tienen abandono. Lo bonito es que tenemos ganas de hacer lo mejor y que también la sociedad podemos incluirla, que tiene ganas de hacer las cosas mejor. Ahora vamos a incluirlos en proyectos que sean de repente más globales, donde consideramos que la inversión que hagamos pues tiene de repente un factor de crecimiento posterior. Y eso es interesante para considerar si es una o dos personas, pero que tenga todo lo necesario para que esa persona se desarrolle de una manera, pues como dice la definición de salud, en donde está el estar físico, mental y social. Y lo que tenemos que buscar. Yo estoy a favor al 100% de apoyar. Estoy a favor de que se apoye lo más pronto que se pueda ahorita en ese sentido. Y estoy a favor de que sea un proyecto donde considere los factores interesados para hacerlo. Y si vivimos aquí en este lugar, pues hay que evitar otra vez construir sobre una cosa céntrica que tiene tanto tiempo, que es otro lado. Y en este lugar son 15 niños, hay que hacer este proyecto para que sea suficiente para los 15 niños y posteriormente pues, discapacitados. Y en este lugar hay que tener uno o dos planillos, por decirlo así, pero hay que hacer algo. Pero que sea eso como un factor posterior de crecimiento. Bueno, entonces, si ustedes lo tienen a bien, y ya con los antecedentes y con la sinergia que se va a generar tanto con los padres de familia y con la sesión del director, entonces les aprobamos la adquisición del material y si es necesario, en el momento que lo estén construyendo, hacer una nueva solicitud en dado caso de que no completara el material, pues lo revisamos, ¿no? Pero al parecer, sí, maestro. No sé si te nada más que ellos como antecedente para que quiera que queden los documentos de la escuela que presente el proyecto, porque eso también nos va a sustentar. Sí. Ese elemento de material. O sea, pedirle a este muchacho, oye, dame un proyecto de los baños, ahí, dame un proyecto, porque en un futuro quiero también solicitar algo más, o si hiciera falta, mira, ya te lo puse. Para que vaya a la par, porque si no pueden decir, ¿sabes qué? Si se mata a ti, pero se mata a alguien. Porque estamos viendo, si es un fresco, de donde he dicho que iba a poner, tiene que mover poquito porque la raíz es muchito. No sé si es de fresco, calizo, no sé lo que sea. Se ve como. Igual, pero si lo ponen ellos, pero que si quede. Se ve como. El antecedente de que nos traiga el proyecto. Sí. Pero si lo tienen a bien, manifestarlo levantando su mano. Para que nada más que quede asentado. Sí, entonces presentar el proyecto. Sí. Que presentar el proyecto con el presupuesto para poder nosotros tener ese control. Si no, cuando vuelvan a pedir la necesidad. ¿Por qué te faltó? Si tú ya así habías es. Dicho que sí y ya no me lo van a autorizar. Entonces sí tener que quede bien asentado el proyecto para tener de antemano el que si falta podamos apoyar. Ok, muy bien. Entonces ahorita no he llenado los acuerdos, pero ahorita los lleno y para que nos puedan revisar y firmar. Y luego, porque luego lo mandan a la más en el este. ¿Estas compras serían por progresos? ¿Cuáles van a ser el No, las compras. Yo creo que a ellos se les aporta el dinero y ellos que lo compren. Sí, sí. Ellos muchas veces ellos consiguen mejores precios porque mucha gente les sí. Ojalá que sus amigos del maestro de verdad más el punto que yo digo, ya tuvieron la experiencia de estar en una comisión de educación. Maestro, el punto número 5. Es un, sí, pero bueno, estoy compartiendo más este dato que lo están diciendo, está muy bonito. Sonaría el maestro que se lo que para la raíz. Si es tres, aunque estés aquí en centro, se meten a raíz buscando la humedad. Este es un entonces, sí, parece que tiene que tener vida. Entonces, nos pasamos al punto número 5, que es la revisión sobre el estado físico en el que se encuentra el edificio, como lo acordamos en la sesión de ayuntamiento, donde quedamos de regresar a la Comisión de Educación este tema, debido a la situación que se generó y con los padres de familia, el maestro Rubén y la maestra Marlene pues están inquietos con esta información que se generó en las redes sociales y pues con los padres de familia que de alguna manera pues algunos angustiados y asustados por este tema. Déjanos qué tipo de información.
En las redes sociales se manejó la situación de posible colapso de la escuela, pues entonces, pues los padres de familia se generaron un caos con los padres de familia que vino a caer en cuestiones con el director y la maestra, pues preocupados los padres de familia por esta situación, pero que sí también comentarles que les pedimos pues que el día de hoy nos acompañe el ingeniero Francisco, que espero que se incorpore un ratito más, porque sí se ha generado una información. No, pues no, mala información o problemas de comunicación, para no decir que se distorsionó la información y ha generado que en mi turno a los padres de familia me han sacado los niños. Yo tengo el problema de que tengo poca matrícula, de cuando me va a poner para tener 170 alumnos y yo ya tengo 285. Entonces ahorita estoy incrementando la matrícula, porque no se podría hacer esta. Claro, no, es una seguridad. Y yo ahí sí me gustaría, y sigo en pie de eso, los documentos que nos llegaron, así de sí. Sí. Los documentos que nos llegaron no están mintiendo. Los documentos que llegaron decían probar el colapso. Sí, posibilidad de colapso. Los documentos que nos dicen es todo. Ahí todo lo que se dijo es real. No sé cómo se llama. Lo único que sí quisiera aclarar aquí en la comisión, porque se formó la comisión, es que no nos podemos enfrentar en dos. El doctor ya nos dijo que sí existe gente que hace ese estudio y más seguro para los padres de familia con un estudio que se solicitó en su momento por quien era el director de obra pública. Me parece que está en mano, ¿no? Jefe de construcción. Pero es alguien que tiene conocimiento y lo hizo. No queramos poner un turista a una enfermedad o darle una aspirina para que se quite el dolor de cabeza cuando contiene de otra cosa. A mí sí me gustaría, se lo digo claramente, que invitamos a la asociación a libertad y invertir para la seguridad de los niños de Pepa. El dinero no es de nosotros, es del pueblo. Y si aquí estamos cuidando y no, con un estudio, miran, qué mejor. O sea, es lo que se tiene que hacer. Yo creo, ahí venían los documentos, nomás que ahorita van a entrar con los documentos. Yo quiero este momento. Viene claramente donde dice que se solicita un estudio oficioso más. Vamos haciendo el estudio de nuestro dinero. A mí me gustaría que una desgracia cayera en la responsabilidad de cada uno de nosotros y de otro aspecto, el director o la directora que está en su momento. Porque puede ser que vamos de paso en todos los lugares. Puede ser que ya no se. Pero si me queda con. Y esa decisión, desde que entramos, está. Y no se había vuelto, pues yo no la conocí. Yo la conocí el día que me No, ya estaba la. Ya estaba, no la tengo. Sí, ya estaba la comentó usted. No, la comentó. Yo la comenté en 2019. Que es lo que yo. Pero es esa parte. Ya está. Es que quiero agregar cualquier cosa, y si me permite, nomás que ustedes. Me continúa. Aquí están los documentos, y sí, en el 2019, diciembre del 2019, se nos hizo la solicitud de parte del maestro Rubén, porque se lo pedimos así, mucho tiempo se ha venido, muchos años se ha venido diciendo a la Secretaría en la plataforma de ese documento. El problema es de siempre. La escuela fue construida en 1979, tiene 42 años. Pero lo que se simbra es el pasillo. Entonces creo que es un comentario exagerado. Sí, ese es el pasillo. Es un comentario exagerado de que está a punto de derrumbarse el mismo en otros términos, porque eso sí genera un caos. ¿Sí? La región no es considerada como altamente sísmica. Hasta se habla, soy licenciado en la naturaleza y en geografía. Se habla de que el Cerro Gordo se cree que es un volcán apagado. Cuando un volcán se apaga, se supone que es como un hierro cuando se despone soldadura. El hierro se vuelve a quebrar, pero jamás de la soldadura. Entonces aquí en el Cerro Gordo estamos en un banco de roca, que ustedes se habrán mirado en el 85, en el 95, en el 92. Ha habido terribles sacudidas de tierra en Zapopan, en la Ciudad de México, en la costa de Jalisco, y en Tepatitlán, si acaso no hemos percibido. Por un lado esto. Lo otro.
Lo que se ha hecho y lo que se comentó la vez anterior, maestro Rubén, estando más o menos enterado de esto, fue que lo que el edificio requiere es amacizar el balcón. Lo demás, bueno, se siente un cimbral porque se escucha el ruido de los cristales cuando va uno caminando por ahí, y eso es lo que sucede. Creo que nosotros como municipio, como gobierno municipal, ni somos dueños de las escuelas, pero sí estamos obligados a conservar la integridad de los alumnos, que son nuestros padres, que son nuestros representantes como gobierno. Entonces, la propuesta que habíamos hecho fue, y no la hicimos nosotros, como ahí alguien intentó decir que yo lo hice, que porque yo compro material, pues yo lo compro porque la Dirección de Educación tiene el presupuesto y porque ustedes me han autorizado. Creo que eso es lo que no se vale, que se tergiversen situaciones aquí. Los postes se pidieron, como me los dijo más públicas, a través del proyectista y a través del calculista. Estuvieron dos ingenieros allí, con el maestro Rubén, porque fue en su turno, y estuvieron viendo esta situación, hizo cálculos y tomó algunas medidas, y él nos dijo que con cuatro postes de PPR de 4 pulgadas de color rojo, entendiendo o más bien poniendo en común que el color es el calibre del material, que con eso podíamos soportar esta situación. Si fuera un asunto de derecho o de leyes, diríamos que aquí se formó una jurisprudencia, que es, ya ven, cuando los abogados resuelven un problema de tal o cual forma, otro problema igual lo pueden resolver de la misma manera. La Miguel Padilla, hace unos 12 o 13 años, tenía un problema similar. Le pusimos los postes también, así, a ojo de que los gobiernos públicos fueron a proponerlo. El ayuntamiento igual nos proporcionó el material, se instalaron y se dejaron ver la animación. Yo creo que lo que sí tenemos que hacer, porque el estudio de isostática consta de revisar cimientos, si hay cimientos, parte por parte, si hay alas, si hay castillos, el grueso y el calibre de las vigas, que bueno, sí se puede hacer y se debe hacer, porque una sola vida, una sola valdría que todo el dinero que cueste esta situación. La propuesta específica sería que volvieran ustedes a autorizar, como la otra vez, el comprar los postes que no es siquiera instalados. Obras públicas se había comprometido, pero se dijo que no, a que ellos los iban a instalar. Por eso me hubiera costado mucho que estuviera este señor, que creo que ya no se acaba de ellos los iban a instalar, ¿no? Yo entonces ni dije qué calibre, ni dije cuántos postes, y aquí también comentando lo que hace rato se comentaba al principio, la coincidencia es que los postes cuestan 18.900, algo así, costaban en aquel tiempo, y por eso dijimos hasta 20.000 pesos, conscientes de que van a sobrar unos cuantos pesos. La situación sería esa, y luego, maestra Regidores, ya hicimos saber a la Secretaría de Educación de manera directa con quien corresponde esta situación, porque aparte, al estar en las redes sociales, pues se va a informar y se van a dar cuenta, ¿no? El memorándum que se hizo a la Secretaría, se hizo a la No, ellos lo hacen en la plataforma y yo lo hice en la plataforma. La valoración y propuesta de refuerzo deberá ser atendido por un profesional de la construcción con acreditación en cálculo de estructura, pero en ningún momento dice que está en riesgo de desplome. Aquí está, yo te leo otros, mandaron más. Quiero leer. Yo tengo varios, y tú no los pasaste, y si viene. Maestra, pero tengo mi sobre para poder decir. Perdón, mi hijo. Sí, para poder darle orden. Pero no, ¿cómo se nos va? Sí, es que si no vamos a perder, pues igual mucho bien. Este dictamen, este es completo, acá está el proceso. Para las conferencias, bueno, este que hace el maestro Rubén González Cortés, el 12 de mayo del 2021, él nos dice que suscribe
maestro Rubén Rosario Hernández, director de Escuela Primaria, es representado en la Marca Superior de Derechos, ubicada en la Cocina Mínez 429 del municipio de Tepetlán, solicita el apoyo para que se apuntalen los pasillos de la planta alta del edificio escolar, debido a que se han detectado migraciones considerables por el tránsito de personas. Se ha solicitado en varias ocasiones este apoyo y no hemos recibido la respuesta a nuestra petición. Ante la espera de regreso a las clases, existe el temor de colapso. Aquí en mención esta palabra, existe el temor de colapso. Luego, si nos vamos nosotros a indicar el piso del ingeniero Daniel Zavala González, en 2000, dice aquí que fue el 4 de diciembre de 2019, esta persona que es era el director o es, no sé, de construcción, algo así. Bien, él dice que una vez realizada la inspección de ese lugar, se apreciaron las siguientes irregularidades. El que se despertó y se observó de repente, no sabemos si sabemos qué pasa. Pero dice que, primero, dice, una vez realizada la inspección, se apreciaron las siguientes irregularidades. Primero, oscilación de estructura en cantilina notoria. Movimiento por encima de los parámetros de seguridad. Segundo, deflexión de la zona central del módulo de salones de aproximadamente 2 centímetros. Tercero, agrietamiento de los mosaicos por movimiento del piso de la planta alta. Cuarto, separación de puntas de los mosaicos ubicados sobre el eje de apoyo de la estructura con los muros de carga y columnas de la planta baja. El dictamen es por lo que se dice, si el dictamen que el comportamiento registrado de la estructura no garantiza un diseño habilitado para sí mismo del documento. Se recomienda el estudio de la estructura y su estrategia de edificación para su comportamiento a cargas vivas y cargas por sí mismo. Se recomienda atender las adecuaciones de refuerzo estructural que garanticen la rigidez de un corredor que registra movimientos excedidos. Ahí está. La valoración y propuesta de refuerzo deberá ser atendida por un profesional de la construcción con acreditación en el campo estructural. Nosotros como regidor no somos técnicos en nada de este tipo, por eso se solicita que se haga caso de esto. Desafortunadamente yo quiero comentarles que hubo dobles versiones. La que nos manejó la regidora Conchita, que le dijo el encargado de obras públicas que no se hace cargo de nada, Tarlita. Entonces ella comenta que la dijo directamente con el encargado de obras públicas y le dijo que él no podía hacerse cargo de esos reforzamientos que iban a hacer porque no iban a ser suficientes. Desafortunadamente, él a otras autoridades comentó diferente, que sí se podían hacer y que le habló de él. Entonces estamos hablando de dos versiones de la misma autoría. Yo por eso ahorita considero que es importante que nos dijera si él dice que es suficiente con los reforzamientos que consideran son necesarios y él los documenta y los firma, y no te va a ningún problema. Aunque él diga, yo soy experto en esto, yo puedo mentir más, aunque no soy experto en el título, yo digo que con él quiere hacer esto, hacer otro para acá. Y él se hace responsable de este tipo de tirano, que nunca se ha querido ser responsable, según la directora de Figueroa. Entonces, yo creo que se han alejado dos versiones, si es lo que ha causado esa confusión. La confusión de que en obra pública a un regidor le comentó que no era suficiente y que no había firmado. Pero sí, con la presidenta municipal, como lo dijo en la réplica libre de ley, que sí era suficiente. Yo pienso que es nada más evitar este tipo de duplicidad de dictámenes verbales. Que lo hago decir y creo que desde mi punto de vista es mi opinión, que no hay ningún problema en ese sentido. Lo que se pretende es que haya seguridad para las personas que van allí y que están habitadas. A mí sí me provoca, no sé si ustedes no, pero a mí sí me preocupa mucha preocupación de quitar de este ingeniero en 2019. Sí me preocupa. La palabra que pone aquí el director también en esa carta que nos hace, la preocupación del colapso, también me preocupa mucho, porque él está ahí todos los días, él conoce cómo está el asunto y cómo tiene su nombre también. Entonces la preocupación por eso también me preocupa a mí demasiado. Por esa razón, como regidor, yo sí quisiera que se pusiera una solución. Si no fuera, por decirlo así, la que nos aconseja la definitiva, la temporal, la del experto, que fuera con un conocedor que dijera, con esto yo garantizo que queda un macizo y queda muy fuerte.
y se resuelve un problema. Pero si yo fuera por alguien que tuviera el conocimiento y que dijera yo sí, no, que no hubiera nombres de repente, palabras o declaraciones, sí, en ese sentido. Precisamente por eso, doctor Demetrio, digo, yo creo que la preocupación es la de todos, el salvaguardar la integridad, tanto de los niños como del personal de la institución. Yo creo que nosotros, como usted bien lo dice, confiamos en la sugerencia que se dio. Yo, en lo personal, yo no acudí el día de la visita, pero sí acudió el rector Luis Arturo, sí acudió el maestro Armando cuando el personal de obra pública acudió a hacer la revisión y de donde se dio esa sugerencia. Por eso, a mí la situación de la mala comunicación que se generó, pero yo creo que finalmente era el acatar la indicación que en su momento se dio por parte del personal de obras públicas, inclusive debido al acuerdo que se generó en la Comisión de Educación. A lo mejor por ahí, como lo mencionó la maestra Conchita, no recuerdo, y lo iba a revisar ahorita, pues cuando hice el acuerdo, pero sí se solicitó a obra pública el que se pudiera realizar ese estudio, y donde la contestación fue que no se cuenta con el personal, porque sí se le solicitó al ingeniero Francisco Vázquez ese estudio, y donde él nos contesta pues de que no existe personal calificado para realizar, y si gustan se los puedo compartir para que vean que sí se le solicitó el estudio. Ahora, pero me refería es que nos mandaron a firmar, como ahorita te comentaba, póngalo, porque luego no lo van a firmar, sí, pero no viene ese apartado. Y con esos apartados es cuando dices, no, pues y lo firmaste, él no dice que tenías que haberlo revisado. Y lo mandó a revisar para que le pusieran, si no lo pusieron. No quiere decir que la secretaria lo pusiera, porque lo volvieron a revisar. ¿Para firmar? Sí. No, porque se me ha pasado revisarlo, pero no lo, o sea, lo que sí está. Pues de que sí se solicitó pues el estudio, perdón, pero sí se le hizo la invitación también al ingeniero Francisco. Eso le pusieron diferente, que se iba a comprar el material y no se iba a empezar la obra hasta que se hiciera el estudio. Entonces el material no sirve de nada, que esté estorbando además en el colegio, en la escuela, que les esté estorbando a los niños si no tenemos el estudio, porque así le pusieron en el apartado. Entonces sí es importante, aparte que estamos aquí en comisión, se haga paso a paso para que no tengamos problemas. Uno, ellos van a pensar que nosotros nos estamos usando la bolita. Yo creo que no nos estamos usando la bolita. Yo creo que lo que estamos buscando todos es la seguridad. Sí, yo quisiera decir un poco al respecto sobre esa palabra que ahorita está escrita en este documento que usted lo acaba de decir, que es el principal, el colapso. Porque nosotros en la escuela primaria estamos ahí y sabemos al momento de transitar por el castillo, pues, así vayamos a un individuo, una sola persona, cuál es la vibración. Pero es que no es un solo niño el que está caminando por ahí. Por esa área tenemos aproximadamente 200 niños, aproximadamente. Con 40 niños que pasan por ahí, tenemos movimientos que son preocupantes y que de pronto nos ponen a pensar que puede ocurrir esa palabra que es una desgracia. Nosotros, como directivos, obviamente recurrimos a quien nos puede cuidar, a quien nos puede ayudar, y en este caso, el director de educación del municipio, a quien estamos recogiendo y hemos recogido desde hace tiempo, hemos estado haciendo esas solicitudes, porque tenemos el temor, el miedo de que pueda no haber una situación que lamentar muy, muy fuerte para muchas personas y para todos. Y en este caso, tenemos que gestionar esto a quien corresponda, y pues pedirles así como se lo estoy diciendo, que queremos esa ayuda, ese apoyo, porque es preocupante. Tenemos ahorita el problema que ocurrió esa noticia por ese médico, el médico por el periódico. Hay una gran cantidad de comentarios en el grupo de WhatsApp destructivos para todos lados. No voy a mencionarles qué son y para quiénes son. Seguramente ustedes los han de haber visto ya algunos. ¿Qué es lo que va a pasar? Obviamente, con esa noticia, los padres de familia que nos vayan a visitar en alguna ocasión
van a estar muy atentos en esos movimientos y vamos a tener obviamente las sugerencias de que qué se está haciendo o qué hemos hecho. Bueno, lo hemos hecho, lo hemos tratado de hacer pues con ustedes que nos están ayudando, pero vamos a tener eso, pero no nos van a ocurrir eso. También vamos a tener la desbandada de alumnos, porque algunos ya están diciendo que en esas condiciones ya no van a ayudar a sus hijos. Bueno, eso es lo que tenemos hasta el día de hoy, hace unas horas, ese tipo de problema, ese tipo de situaciones que se han generado en toda la población de nuestro contexto de nuestra escuela. A mí me gustaría agregar otra situación. A mí en lo personal me preocupa mucho que ahorita tengo un poco de seguimiento y tengo asesoría y también me pongo en los pies de los papás. ¿Cómo voy a mandar a mi hijo a las asesorías, a los grupos de seguimiento el día de 8 de la tarde? Si me están diciendo que la escuela se va a caer, yo como directivo, ¿cómo me voy a atrever a meter a esos alumnos a mi edificio que me están diciendo que se me va a colapsar, arriesgándose a que pase una tragedia de ese tipo? Yo pienso que ya la respuesta la necesitamos para ayer, porque sinceramente está en uso ese edificio. Y si pasa una situación, pues ahora sí, como lo planteó la maestra, vamos todos en este asunto, porque ya se ha hecho internamente en varias ocasiones. Y ahorita lo que urge es una respuesta. ¿Podemos en este momento ir a reorientar a los niños en este edificio o no los podemos meter? Desde ese punto necesito saber si puedo trabajar ahí o no. Básicamente, un problema, digamos, pequeño es el hecho de grandes dimensiones. Yo me gustaría mucho en este caso, he estado mucho en los pidiendo de expertos, en este caso el director de la República, nos pudiera orientar mucho sobre este tema, que es lo que se le puede hacer. El sentido de lo que comentamos el partido pasado de Cabildo fue así, que nos preocupa igual que ustedes, la seguridad de los alumnos, la seguridad de todas las personas, así es una sola persona nada más. La palabra que se manejó ahí, la de colapso, preocupa a todos, y más por la presidenta ahorita decidió de llegar a la Ciudad de México. Y si quisiéramos, pues, de hecho, el hecho de que nosotros como institución que estaba checando esta concentración, no tuviéramos nosotros una persona especialista en el ramo como parte del ayuntamiento, no nos exime a nosotros a buscar una persona experta, igual que en medicina. Si yo tengo una persona que requiere un problema de tipo cardiovascular interno, vamos a llamarlo una super especialidad, pues busca uno quién es donde se encuentra lo que tiene esa persona y qué es lo que me recomienda. O mínimo buscar de repente una opinión de un experto en conducción que conozca y que haya manejado ese tipo de cargas estructurales y que dijera, de acuerdo a mi experiencia, esto es lo suficiente y lo firme y es que lo más prudente hacer. Eso es lo que queremos que se realice, sobre todo porque el problema está latente desde hace varios años, como bien lo comentan. Pero estas cartas que están en nuestra administración y sí tenemos que hacer una respuesta como regidores de esta administración, ¿verdad? No decir que ya nos faltan 3 meses para terminar, pero no, nuestra obligación es así, por cierto. Y por eso este asunto se tocó y se puso en camino. En base a lo que yo acabo de leer hace ratito también, igual que usted, director, nos preocupa la seguridad de una sola persona de quien sea. Y sí nos preocupa que después de tanto tiempo no hayamos dado una recomendación adecuada. Y también que no hayamos involucrado en este caso a la Secretaría de Salud Estatal, porque es parte fundamental de su trabajo también la Secretaría de Salud, perdón, la Secretaría de Educación a nivel estatal, pero no está involucrada. Ah, perfecto, entonces, pero sí necesitamos dar una respuesta ante esta problemática, más porque el problema de regreso a casa, ahí se encuentra, y si con una sola persona hay esa preocupación de las migraciones, 40, 50 personas o más, o sea, pues hay una población. Compartimos esa preocupación y por gracias. Bueno, yo por mi parte agradecer la presencia del ingeniero Francisco Vázquez Árate, que es nuestro director de obra pública. Pues ingeniero, pues aquí con la preocupación y lo que nos ocupa a todos del tema de la escuela Raúl Padilla, que si usted bien ya se ha enterado, pues se tocó el tema el día de la sesión del ayuntamiento. Tenemos la asistencia del director, el maestro Rubén, y de la maestra Marlene, que son directores, uno del el maestro de Turman y uno del Pertino. Entonces, se generó una psicosis en los padres de familia debido a una nota donde mencionan el riesgo del colapso del edificio, y pues esto conlleva a que obviamente los padres de familia, pues con la
preocupación de que sus hijos corran riesgo, pues se está generando una psicosis ahí en la escuela. Entonces, usted es el experto y en su momento cuando se vio el tema, por ahí hubo mala comunicación o falta de comunicación al respecto de este tema, y si nos gustaría, ingeniero, que usted nos pueda explicar al respecto de este tema, porque en su momento pues quiso tener la necesidad con la sugerencia pues del reforzamiento de los pasillos, pero no sé, usted nos pueda compartir su punto de vista de este tema. Qué bueno, pues. Primero yo tarde, segundo, ya. Se sacaron un cambio de la otra. Bueno, son varios puntos que hay que aterrizar. Primero, pues, no soy experto en estructuras. O sea, por ese lado, pues, no puedo manejar como un experto. Como experiencia en trabajo, en obra, pues sí, puedo dar una recomendación o una. O ciertas consideraciones que se han de tomar. Pero como experto, pues sí tenemos que buscar a un experto para un nivel de intervención del edificio como tal. Que nos vamos a ir de raíz, desde los planos de la construcción, en qué condiciones está, edades, el estado de conservación, todo eso lo tiene que hacer un experto de un dictamen funcional para ver qué nivel de intervención tiene. Y una vez así, y ahora sí atacar el edificio en la forma correcta en la que se debe hacer. Ese es el primer, lo básico cualquier ingeniero, cualquier intento de civil en esa situación. En la forma en que nació esto fue una visita con una recomendación nada más. La vibración está nada más en el pasillo, tengo entendido. En el pasillo que es un cantilibre. Es en el pasillo. Le recomendaron hacer tres apoyos. O cuatro. ¿Otro puede ser? Creo que mide como 24 metros de largo y es un cantilibre de 20 metros. Le recomendaron hacer cuatro apoyos. En los cuatro apoyos, cuando nos solicitan, ya. Una responsabilidad de intervención, ahí es donde yo ya entro el dictamen, digo, no somos especialistas, pues yo no puedo ser más responsable de algo que no soy especialista, ni tenemos un especialista en la materia de la dirección. Sería buscar un tercero a que lo emita, yo haga, porque la forma que inicié, que sería lo más correcto. Lo que es en cuestión de edificación, si se ponen los tres puntales, no le veo ningún problema, porque como dicen, lo que abunda no es todo, no será. Nada más, la requisición sería otro tipo de educación, como un apoyo, ¿no? Sí, lo que pasa, por supuesto. Sí, por ahí hubo ese malentendido, pues, de que nosotros de educación tenemos recursos y atendiendo en su momento, pues, la necesidad se iba a. Se solicitó, pues, la compra de esos PTR. Para que se, nada más que aquí la regidora Carmelita nos mencionaba que se había comunicado con usted y que decía que Obra Pública no se iba a encargar de hacer esos trabajos, que buscaran quien lo hiciera. Entonces fue ahí donde dije, bueno, a ver, permítanos, déjenos ver, porque la situación es que sí se iba a necesitar el apoyo de Obras Públicas para hacer estos trabajos, pero ahí fue ya donde se tergiversó la información y entonces ya dijimos, a ver, por eso ella toma el punto. Sí. Dada su preocupación, lo entiendo, pero sí, adelante. Para mí me parece que lo que está diciendo el ingeniero ya es olvidar lo que dijo, me dijo, me dijeron, ¿no? Aquí, creo que también con la lectura del regidor hace un rato, cuando los comentarios, estamos hablando del pasillo, del andador. El andador con los puntales sí se va a asegurar. Y, o sea, va a dejar de vibrar, obviamente, no sé si al 100% o al 90%, pero va a dejar de vibrar. Él dice, si nos ponemos y pongamos en una situación práctica también, si lo hacemos, vamos a dejar la impresión de que intentamos resolver el problema si no es que lo resolvamos. Y si no lo hacemos, entonces vamos a dejar la sensación de que no hicimos nada. Porque hasta ahorita alguien dice, no han hecho nada, los maestros, los directores, el ayuntamiento, nadie ha hecho nada. Pues la verdad es que lo que estamos hablando son gestiones que no han culminado en que se vean esos postes, en que se vea, ¡ah, caramba! Están haciendo algo. Yo comentaba al ingeniero que definitivamente, y hace unos días lo platicamos, este es un asunto del gobierno del Estado. Nosotros tenemos que entrarle como emergentes con una situación que ya se está generando una psicosis a partir de un término, creo, que mal utilizado. El maestro Rubén lo utiliza muy bien. Tememos
¿no? Yo también temo que al rato vaya a un infarto, pero no porque me esté dando. Cuando estamos hablando de este tipo de cosas, y luego alguien por vender, lo pone como un término que eso va a pasar, pues entonces cumpliría su propuesta. Yo creo, yo les propongo a todos que hagamos algo. El ingeniero ya está diciendo, me comprometo a ponerlos, creo que sí, no me comprometo a plantarlos. Si nosotros tenemos el presupuesto, porque también surgió esa duda, si lo veis que tenían, que ¿por qué nosotros lo compramos? Porque nosotros tenemos el presupuesto, ¿sí? De esa manera, pero no porque yo los haya ordenado, porque la sugerencia es de los que saben de construcciones. Antes de eso quisiera preguntar al ingeniero, dice muy atinadamente pues que se necesita la opinión de un tercero, de un experto, como ya dijo por escrito. ¿A quién te preguntamos ese experto que pudiera apoyar? No era el ayuntamiento. No. Que podamos consultar ese servicio. Sí, hay que buscarlo, primero. ¿Pero qué pasa? Primero es que vamos a buscar con ellos, Así como experto, yo conozco uno nada más. Bueno, pero ese tiene un contrato de convicción, ¿cómo yo? Un contrato de que no puede trabajar con un tercero. Pero sería hablar con él y con el que tiene el contrato y que le dé la vida en la salud de ellos. ¿Quién tiene? No. Pero es uno que él conoce, pero a lo mejor hay muchos más. Hay un ingeniero que trabaja mucho para una empresa constructor que se dedica mucho a hacer cálculos de solicitantes y de peso. Yo considero que el mínimo si hay que considerar antes de hacer este tipo de trabajo una persona que tenga expertise en este tipo de cargas, aunque no seas súper especialista, pero sí, si esta persona, la de esta empresa, por lo que usted comenta, pudiera hacer ese trabajo, pues yo pienso que en una semana pudiéramos tener ese tipo de cargas que tuviera que hay que hacer. Platicando con ellos. Yo creo que pero no hay problema para que no se hace. Sí. De hecho la idea es que fuera la modificación con lo que se tenga que hacer de acuerdo con la opinión de un experto, porque también yo sea lo mismo para que ayer va a ser muy comprometedor de repente rato que se haga un trabajo y que hubiera o alguien tenga algún problema, porque también supongo que lo que pasó que me firme de acuerdo, porque yo nunca le diría que firme en esa situación cuando él recomendó con un experto de eso. Yo sí me gustaría que se buscara en esta misma semana, ahorita pronto más a la voz de hoy, estas dos personas, y si se pudiera, y nos dieran el favor de hacer este tipo de dictado, porque yo les aseguro que al menos lo mismo ya ha sido dictado esta persona, que en dos días hace el dictado. Y considero ahorita, sin hablar de costo ni de precio, que es conveniente que se haga sin pensar en costo ni de precio, es más importante la salud en ese sentido. Y si lo pueden realizar, pues hacerlo, y sobre eso ella puede emitir un dictamen y decir: yo recomiendo que se haga esto, y es la recomendación que se hace, no directamente del director de la política, que dice que no es experto en ese tipo de trabajo. Adelante, maestro. Sí, comentarios pasados. Yo respaldo al director de Obras Públicas en el sentido de que tiene la habilidad, la capacidad profesionalmente para muchas cosas, pero él tiene una función directiva ahorita que no puede responsabilizarse de todo ese tipo de cosas operativas. Estratégicamente, él tiene responsabilidades a nivel municipio. Y yo lo mencionaba el otro día, eso ya se dio como una recomendación, y cuando en la llamada, yo lo fui a subir así, donde la regidora le marca, oye, ¿tú te puedes responsabilizar? La respuesta es, yo no me puedo responsabilizar, no porque no se tenga el poder de la habilidad. En concreto, quiero aportar lo siguiente. Los dos teléfonos que me marcaron son dos personas que el mismo David mandó, o sea, aquí están dos contratos, el mismo lo mandó. Aquí tengo la lectura de David, dice David, yo hice un levantamiento general, porque el día que él fue en el 19, él hizo un levantamiento general de la estructura, y yo hago un levantamiento. Aquí dice, si me dicen únicamente del pasillo, que es el zapatado de elegante que utilizan de la parte, él me pasó los costos. Yo los costos que manejé ahí en la sesión, él me dijo tanto metro cuadrado de dos niveles, de los metros de abajo, los metros de arriba, yo subo los metros y yo le saco ese costo a 70 pesos por medio metro cuadrado por los dos niveles. Yo por eso di el precio. Cuando dicen, oye, ¿dónde? Yo de precio no sé, ni poco soy quien. Yo sugiero, lo que hago ahorita, es si se va a hacer el estudio con la impresión de que, uno, no reafirme lo que se va a hacer ahorita, y dos, sirva para el mecanismo, vamos a hacerlo bien, y yo ahí sí, por ejemplo, el doctor de metro, pues sí lo va a pagar, para que no esté sentado.
¿Por qué? Porque estamos gestionando 20.000 pesos para un apuntalamiento. Si nos dice, sea apuntando, pues ya no tengo dinero, porque se pone el estudio. Entonces, si va a ser a través de lo que tiene el municipio, pues de otra forma se va a gestionar cómo se va a hacer. Porque lo más común es, vamos viendo con obras públicas. Yo me sumo a la educación, pero también estoy en obras públicas, tengo que ver una postura de que obras públicas no tienen presupuestos ahorita, no hay presupuestos para otras cosas, pero sí se puede hacer. Sí quisiera clarificar, si el estudio se hace de tal manera que sirva para después, si van a hacer la gestión en el Estado, que tengamos un estudio para el Estado y intervención de salón pasivo y lo que tenga. O sea, que realmente tenga. Aquí estos dos teléfonos que me mandan son de las personas que mencioné hace rato, de Sergio Martín, o sea, que dicen, aquí están esas personas, el mismo David los mandó, aquí están estas dos personas, y yo se lo doy para que se tengan como contactos y se vea de lo que aquí. ¿Cuál es la urgencia? Todos conocemos la ventana de Yohari, no, la de Yohari no se la creemos si no vemos. De lo urgente y lo importante. Esta es una cuestión urgente y importante. Algo que era importante y no era urgente lo hemos convertido en urgente. Y esa es la posibilidad. La ventanita en la que deberíamos estar eran cosas importantes, no urgentes. Ahí tenemos que estar trabajando. Esta ya nos dijo de importante y urgente. O sea, está en el último recuadro, en el último cuadro para ponernos a trabajar. Si el apuntalamiento nos da. El apuntamiento de aquí 3 millones de pesos no es un dinero perdido. Si a la par está el estudio, pero que el estudio se haga con la finalidad de poder gestionar para la misma escuela seguridad en los balcones, en este caso, lo que tenga, bueno, es un estudio que nos ayude. Que sí se defina, porque si nada más decimos que se haga el estudio, busquemos el estudio, vamos a caer en lo mismo. Porque a esa persona, de buena fe, podemos invitar a alguien. Las personas cobran, en buen sentido, por más que se estiren, hay que hacer levantamiento, hay que hacer algo y hacerlo la verdad. Ya, o sea, ahorita que salga, si vamos a solicitar un estudio, porque vamos a solicitar un estudio con esas características y a calcular cómo se va a cumplir. Esa es una. Y la otra, si vamos a hacer uso de los materiales para el apuntalamiento, pues hacerlo la cosa ya. Entiendo su preocupación. O sea, yo ahorita, primero asegúrame que eso no se caiga, no lo sabemos. ¿Por cómo? Por cómo se manejaron, por los dictámenes y los documentos que existen. Entonces yo, si hago esa propuesta, si se va a hacer el estudio, saque el estudio para fines de que se gestione, se afirme, se reafirme esto y se gestione algo más. Pero también hay que tomar, porque ahorita ustedes van a recibir matrícula, van a recibir un montón de cosas. Sí, es que eso es un... Yo creo que se pueden hacer las dos cosas en un tiempo, yo, ¿sí? El ayuntamiento tiene, como lo hemos hecho en otras ocasiones y en otras sesiones también, tiene otras partidas también de cómo se puede hacer mucho de esa recursos. Hemos hecho el traspaso de muchas partidas y es facultad de los regidores de poderlo hacer también. Ya no se ha hecho. Entonces, yo no creo que este estudio salga, vamos, más allá de 50.000 pesos. No sé, pero se puede practicar para que este estudio y más de 50.000 pesos no desentona otras partidas que la comisión de Hacienda, inclusive muchas de las comisiones que hemos tenido, nos han dicho que nosotros no podemos decidir el dinero porque son los que deciden. Y eso es lo que hacen las partidas y los traspasos. Yo no le veo problema en ese sentido. De repente, estamos a la última, sí es cierto. Hay menos recursos, pero es más importante esta situación que tenía 3 años que hemos hecho. De hecho, no estamos dando una respuesta en su tiempo y en su momento. Ahorita, si buscamos de varias partidas, sí se puede encontrar los recursos, es mi opinión. No, de hecho, creo que no me voy a entender. Educación de las públicas no tiene. ¿Por qué digo que ahorita? Porque mañana hay comisión de Hacienda. Si nos esperamos 2 o 3 días para ver qué pasa, se nos fue. Nos están citando comisión de Hacienda, dijimos al legislador que mañana hay. Si ahorita tomamos la decisión, es meter el escrito, comisión de Hacienda es una transparencia, a eso me refiero. Puntualmente creemos eficiencia y eficacia, educación no tiene, obras públicas no tiene, hay que morir, es a lo que yo voy. O sea, si ahorita nos empezamos, deja platico, deja varios, no, 3 días y demás, y aquí no nos yo me refiero de cómo que se nos va a hacer el discurso, ¿sabes? Pues, ¿sabes? Hablo de la educación. A mí. Voy a hacer correcto de Arturo, ya, a mí me gustaría nada más agregar que se hizo también por parte del municipio, pues, la solicitud al gobierno del estado, también como instituciones, ellos hicieron el reporte de secretaría, y bueno, igual si ustedes lo tienen a bien, tomar la recomendación que en su momento, ingeniero, si usted no lo corrobora, pues, del apuntalamiento del inmueble, y ya para en la cuestión de los pasillos, para que de alguna manera se pueda cubrir un poco la psicosis que se está generando, y que en su momento cuando se hizo la visita fue una recomendación por parte del personal que visitó la institución,
y que si quiere... A ver, pero vamos, que estamos volviendo a lo mismo, Blanquita. Yo no, a mí me gustaría que si estamos haciendo algo para brindarle la responsabilidad, o sea, vamos siendo sinceros, esta responsabilidad se la estamos aparentando a él. ¿Por qué? Por no querer hacer las cosas. Él desde el principio nos está diciendo que no está dentro de sus facultades hacer ese dictamen ni esas cosas. El estudio no es. El decir que con eso se arregla. Así lo dijo, ¿verdad? No, pues que imagínate, yo mi conciencia como persona no me gustaría que salir de aquí y dijimos, ay, sí, Pancho dijo, Pancho, no, porque yo le pediría así de fácil, y usted dígame si me lo daría, deme por escrito que con esto se arregla. ¿Usted me lo hará? Entonces mi firma aquí de que con eso se arregla, que estoy aceptando, que le estoy echando la culpa, pero como él no me va a dar nada, pues no le puedo echar la culpa. La culpa no es echarse a alguien porque yo no quisiera que pasara nada. Yo quisiera que las cosas salgan claras, lo más claras posibles, y que sea, digo, somos 100 niños y dos, ¿cuántos tienen? Son 600 en total. 600 en total. No, nunca están juntos, porque 200 están acá y 400 allá. Uno, 600 niños que se quedan sin escuela. Y dos, con una vida. Yo me diría que 500 mil pesos que me cuesta el estudio, no la pago. Yo me gustaría también escucharles qué es lo que les quiere, porque yo creo que aquí todo inicia con una palabra que dijo el profesor, el estudio, ¿sí? Dijo, es estudio. Entonces, si ese estudio no está al alcance del ayuntamiento, hay que costearlo por fuera, ayudamos. Y después hicieron recomendaciones, como diciendo, esto funciona. Y después hizo un manejo de confusión aprovechar. Ya es especialmente, como dijo una, ¿sí? Ahí vamos. ¿Qué se dijo ahorita el regidor? Que de aquí no nos vamos sin decir que estamos solicitando a Hacienda el estudio, ¿sí? Hacer el estudio. Ahora, que se va a solicitar el costo del estudio, ¿sí? De aquí no nos vamos sin dejar eso, porque ustedes van a dar eso. ¿Y qué sigue con eso? Que ahorita no se va a intervenir hasta que se haga el estudio, esa es una. La otra es se haga el reforzamiento, pero que también se haga el estudio, ¿verdad? O sea, eso hay que tenerlo claro, porque si se va a poner un estudio, para la gente es nada. Si no hay eso, de seguro la lógica nos dice que mejoraría muchísimo. La lógica nos dice que bajaría el riesgo, que bajaría el riesgo, ¿sí? Y que ustedes se van ya con una certeza de una ayuda, ¿sí? Pero que no es, o sea, que no es lo único, sino que se mete a comisión el estudio. Y ustedes también que tengan una respuesta de la Diputación Federal, a ver, para empezar a hacer algo. No es que ya nos dormimos con eso, pero no sé si ustedes así lo quieren. Yo quisiera externar eso. Lo más importante desde mi punto de vista es el estudio que tiene un nombre muy específico. Sí. Eso para mí es lo más relevante. ¿Por qué? Porque con eso no pueden estar los padres de familia que están súper molestos. Se está haciendo esto. Aquí está el estudio que me está diciendo que vamos a hacer esto. Y ya es una realidad y ya puedo decir, ok, los niños entran, pues vamos a trabajar, no hay hierro. Ya puedo tomar yo también decisiones certeras. Lo de apuntalamiento sí suena muy bien. Que lo que abunda no hace nada.
Si ahorita lo que se entran son los pasillos, entonces los pasillos requieren ser apuntalados. Y no sé qué tengan en mente ustedes de apuntalar. Apuntalar es esto, pero también es soldar. Soldar arriba, aplicar abajo, y los pasillos van a dejar de deshidrar. Como decía, no le va a hacer daño. Y la gente, lo que necesitamos, la gente, yo también soy gente, lo que necesitamos es aprender por los ojos, ah, están haciendo algo. Si nos vamos otra vez con el estudio, ¿y cuánto estudio? Yo creo que son las dos cosas, es comprar los postes, buscar ponerlo lo más pronto posible, resolver la vibración de los pasillos, pero sin dejar de lado del estudio más a fondo. Comentábamos aquí en cortito que el gobierno de Estado tiene censados todos los edificios, y como respuesta tumbaron a la escuela de las Aguilillas, la están construyendo, la gente se queja que es lento, pero a veces así es cierto sobre el trabajo que están en la cimentación, que está terrible la cimentación de fortalecida, que espero que sea un centro como deben de ser las escuelas y las iglesias, un lugar de refugio temporal o natural en caso de desastre. Que en este caso yo creo que, pues no creo, sé que están interviniendo ya cerca de 10 escuelas que las van a intervenir al 100 en el municipio. Esta tiene un censo. Si por lo que se ha dado y más lo que dejamos llegar, como ya lo hicimos al gobierno de Estado para insistirles, que intervengan y no andar haciendo, ¿cómo se llama? No haciendo viernitos o castillitos, ¿no? Sino junto con obras públicas, quién sabe cuáles son los conductos, bueno, sí buscar la forma de que se haga el estudio independientemente de quién lo pague. Pero si determina el gobierno de Estado que requiere una cirugía mayor, pues ya no debe tener contemplado, más que generalmente no lo sabemos, no es así que. Es una sugerencia. Digo, a mí me gustaría que se hiciera todo, pero una sugerencia que creo que podría ser valiosa. Si el ayuntamiento, como director de educación, la Secretaría de Educación, quisiera un escrito a la Secretaría de Educación donde se solicita que se atienda esa escuela urgentemente, poniéndole el dictamen de obra pública donde dice que se necesita el estudio isosomático y poniendo el riesgo, como tal cual dice, el riesgo de tomar el dictamen, si lo mandamos hoy a la Secretaría. Tenemos una respuesta, pidiendo una respuesta pronto. Sabemos a quién se le tiene que mandar y con quién es. Entonces, se manda eso y tenemos una respuesta inmediata. Porque no, aquí queremos, o sea, resolver las cosas a nuestros medios. Y creo que podemos hacerlo, porque sabemos perfectamente cómo entran las cosas a la Secretaría, por orden y con su número de. Pero si apoyamos como municipio, ya con el estudio de obra pública y el estudio de protección civil, podemos apoyar a que se hagan las cosas más rápidas y sobre todo que aquí no exista la desconfianza. O sea, por ningún lado se está solicitando directamente. Aparte que ellos hicieron su trabajo en línea como se tiene que hacer, nosotros apoyar. Nosotros sí, incluso si nada más también ha sido recibido. Comentarles que en su momento la señora Nena desde el jueves hizo una llamada con el ingeniero Medrano comentándole la situación de las condiciones de la escuela y también lo vimos con ella, la situación de hacerla por escrito, firmado también por ella, para que fuera más... Es martes. Pero antes, eso fue el jueves, es que los días corren. Vamos haciéndolo ya, hoy. O sea, que no pasen los días. Sí, y por escrito, porque por llamada... Nada se tendría. Y otra cosa que quería preguntarte, Blanca, yo en un momento dado, la regidora Carmita, cuando surgió esto, me preguntó algo el otro día, el jueves, antes de su comisión, y me decía que tú ya tenías un costo, que tú ya le habías hablado sobre un costo, ¿con quién hablaron para el costo? ¿Del estudio? Del estudio. ¿Del estudio no? Porque inclusive, incluso yo al ingeniero Francisco le consulté en su momento que si había quien a quien le para lo hiciera y me dijo que no, y que no tenía ni idea de la voz. Ella te entendió que le había dado una cantidad. No, yo inclusive que ya no estamos soñando, ya hablaron con alguien y vamos avanzando hasta el costo para meterlo mañana a comisión. Con la secretaria general Lucía estuvimos investigando el costo, pero no encontramos, ¿eh? O sea, no encontramos costos del estudio ni quién lo hiciera. Pero si ya tienes algo, no costo mañana. Sí, investigamos, pero no encontramos nada. Mañana y lo podíamos presentar.
presentar ya, o sea, aunque sea un más o menos de lo que te habían dicho. No, no encontramos. Adelante. Bien, yo quisiera hacer la siguiente propuesta sobre lo que estamos comentando. Me gusta mucho la propuesta de retiro de salud y de población de salud y la de la regidora también, Conchita. Primero hacer, pero sí el oficio ya a la Secretaría de Educación de que se requiere su conformidad del carácter desde ahora mismo, hacerlo ya. Pero mañana, por ejemplo, mañana sesión de Hacienda, yo pienso que el ingeniero pudiera conseguir el día de hoy por la unión de, o por la colegio de arquitectos y ingenieros, de repente algún orden de quien pudiera hacer ese trabajo, a lo mejor hablar esta industria de Galicia, a lo mejor otra persona, y mañana ya presentar un costo más concreto de quien pudiera hacer, no costo, a lo mejor, o costo también de persona, en la comisión de Hacienda, decir, esta persona puede hacer el análisis del tipo y su estado que se pretende, y pues de hecho ya estaría este costo también. La comisión de Hacienda, a lo mejor puede analizar, quitarlo también, revisar. Y en ese sentido podemos avanzar. Sí, de repente yo considero, porque he visto en otras ocasiones como en 2 días hacen ese tipo de trabajo. Si se pudiera, estamos hablando el viernes, martes. A lo mejor el mismo viernes o más tardar el lunes ya estuviera interviniendo con algún tipo de sugerencia que nos haga un experto. Y se pudiera hacer, pongan el apuntalamiento, pongan el otro, en base a que yo hago mis estudios con el maestro. Mi propuesta concreta es esta, que el día de hoy se hiciera ese oficio a la Secretaría de Educación del Estado, para que intervine esto pronto y que mañana, o para ellos que pudieran apoyar al ingeniero Francisco, o hablarle al colegio de arquitectos y ingenieros, ver estos perfiles, estos costos, y meterle el punto mañana asunto en la Hacienda para que ya la Comisión de Hacienda diga no, de que se cambiara de dinero a esta persona y se aprueba que se haga el estudio, para que mañana mismo lo pudiera hacer. Y no sé, se me parece, sí, bueno, ya lo he comentado desde la otra vez. ¿Y qué tal si hicieran las dos cosas? Hay que estar en la reunión de comisión para este tipo de cosas. Que autorizara la compra esperando el resultado, o sea que no se compre, que se tenga autorizada para que si el resultado del estudio dice sí, sería cuánto el apuntalamiento. ¿En cuánto tiempo hacemos una compra? Mañana lo que hace la comisión de Hacienda, ¿vale? Depende del tiempo, pues, no, pues, esperando el resultado. A ver, en el que verá la decisión, yo sinceramente quisiera que no con el apuntalamiento y la responsabilidad de eso se va por 2 días o 3 días. Creo, pero me está hablando que se autorice para no comisionar nuevamente. Lo que usted decía la otra vez. Sí, sí, sí. Se autorice y se lo hace. Pero no se ponga hasta que tengamos el estudio. Ya está autorizado. Eso ya está autorizado. Ya no lo podemos. Como se regresó a la comisión. Ah, ok. Bueno, vamos poniéndolo como autorizado. Se autoriza. Hacemos al mismo tiempo el estudio y hacemos el conjunto del resultado. Con gusto vemos eso cuando un machito tenga y déjalo por seguro, digo, a los integrantes de la comisión y a los directores y a todo lo único que nos interese la seguridad de la gente en el municipio y que le vamos a apostar con todo para que estén seguros. O sea, yo sé la inseguridad de los directores ahorita con ustedes como papás, así de fácil. A mí me dicen que esa escuela está a punto de colapsar y aunque me cueste lo doble de trabajo, llevarlo a su palabra. Oye, mira, hasta ya llego a mis hijos. Ningún presupuesto cuesta la verdad. Eso se sobreentiende. Aquí nomás es ya tomar la decisión que sigue para mañana. Ya, pues ahí está. Pancho, Luis Arturo, ¿qué hay que leer? Dos nombres de la radio. A que te digan. Sí, a que te digan ya. Ya para mañana espero que la comisión ya tenga la conversación. No, mira, una cosa. El tiempo, hablar del tiempo, de hace mucho tiempo, poco tiempo, es algo muy relativo. La solicitud, platicando con el maestro por la relación de amistad y de trabajo que tenemos desde hace un tiempo, hemos platicado muchas veces. Pero en diciembre le dijimos que era algo prescrito, porque coincidió con que fuimos a la escuela y una situación así. Habíamos quedado incluso platicando con el ingeniero, que nos iban a apoyar a obras públicas para atender este asunto. Diciembre de 2019, les recuerdo que en este momento, hace 15 meses, 5 días, que las escuelas están cerradas. ¿Sí? Entonces, si nos vamos hacia atrás, son 3 meses, de diciembre a marzo, de diciembre que yo solicitó a marzo, que si había clases, 16 de marzo, y el resto del tiempo las escuelas no han estado ocupadas.
Entonces creo que nos estamos tardando 3 meses, no 18 meses, porque bueno, también acá en la modorra de que no hay alumnos, de que no hay alumnos, que las veo. Ahora sí, como el último escrito de los directores, en donde nos dice, oye, ya se anunció que vamos a regresar, ahora sí pareciera que el tiempo corre muy rápido, ¿no? Entonces creo que no hay, sí se pasó mucho tiempo, pero no había urgencia como la que pinta ahorita de que ya empiezan a regresar de manera escalonada y que tienen que regresar más tiempo, ¿no? Sí. Sí, profe, pero sí me dio escrito, sí me dio escrito del 2019, 10 de diciembre de 2019. Sí, maestra, pero 3 meses después nos estamos cerrando. Ah, pero... Entonces, no, 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 yo nomás tengo, bueno, en el archivo de la mamá del director, el estado, más bien se va a informar el estado en que se encuentra la escuela Raúl Padilla, el oficio que se va a turnar a la Secretaría de Educación. Y el otro, pues se va a solicitar a Hacienda que se pueda realizar el estudio. Y en el otro se realiza la compra de material una vez que se cuente con el estudio. ¿Sí? Igual ahorita no la tenemos que hacer, pero más sobre el tema. Sí, vamos a ver. Se autoriza la compra de material, pero esperar por el momento hasta que esté presentado. ¿Cuándo? Sí, eso es lo que se realice el oficio a la Secretaría de Educación. El segundo punto, pues que se solicite Hacienda, el turnar a Hacienda, el que se realice el estudio. Y el tercer punto, que se autorice la compra del material y que se va a ejercer hasta que se cuente con el estudio, en base a las recomendaciones. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo en todo? Así, para que cada día haya un avance de la situación, ¿no? Sí. Sí, yo estoy esperando que me manden el teléfono de servicio. En el primer rango, nada más hay que poner y se acompañe. Sí, pero mientras por todo no, la experiencia que pasa, yo nomás digo que ojalá tenga yo algo que decirles a los internos. Que si yo voy a poner que se integrará la experiencia. Sí, exacto, es un consigo. Porque es un asunto ya. Sí, a veces no lo tienen. O no, pero ya la. Ok, entonces nada más, entonces ustedes lo tienen a bien. Es someter a votación la compra nuevamente del material que se requiere para el apuntalamiento de los pasillos, ¿sí? Ahí añade, esperando la respuesta. Para que no lo vayan a volver a regresar. Sí, o sea, que quede claro. Sí, no, no más. Ahorita voy a dejar que someter la votación. Nada más que someterse a votación la compra del material. Y que una vez que se cuente con el estudio, pues se aprobará la compra de este material. Sí, que el favor de manifestar levantando su mano. Entonces, el número al que tú le haces. Entonces, aprobado por los presentes. Sí, quizá tú les hagas de acuerdo. Así es. Entonces, en este caso, pues no sé si usted lo tiene a ver bien. Yo voy a tener otros puntos varios y sé que les hemos quitado un poco de ese tiempo de base a las actividades que tienen realizadas. Si ustedes lo tienen a bien, si se gustan quedar o quieren retirarse, agradecerles su asistencia y que de alguna manera tengan la seguridad y la certeza de que se va a dar continuidad al tema para que le den un poco de tranquilidad a los padres de familia y que se van a hacer los trámites correspondientes para que se pueda intervenir el inmueble y darles la seguridad que los alumnos y el personal necesitan. Sí, agradecer por esta atención que se nos está dando, se nos está mirando, se nos está escuchando. Y decir también la segunda parte que usted dijo, de que es la información que le vamos a dar a los padres de familia. La
la parte de la gestión, de los trámites, de lo que se está haciendo. No, nosotros no queremos comentar que sí se está colapsando o que todo está bien. Simplemente que se están haciendo los estudios correspondientes para informar de forma con la verdad lo que en estos momentos se están haciendo, ¿sí? Y tomar las medidas preventivas en este caso, hacer el uso de un ala de la escuela, porque es una de donde tenemos el problema. Esa es la parte que me queda a mí con algunos padres de familia. El hacerles llegar bien, pues, claro, la información. No es toda la escuela, es una parte, esa parte se va a hacer sus estudios y para cuando ingresen a clases esperemos, no podemos nosotros, por el, como dijo bien el Pancho, por el clima no podemos decir si se hizo o no se hizo, ya se terminó, pero la idea es que antes de que entren los estados a la escuela, esté la escuela terminada con la seguridad que corresponde. Esa parte también que nos están diciendo, para también darte pues la palabra de gente a los padres de familia, y no sé si en algún momento pedirles a ustedes el apoyo de la ayuda para el uso de aquella área, porque los padres de familia piensan que es todo, ¿sí? Que por ejemplo Protección Civil nos ayudara con alguna plática en el momento que tuviéramos nosotros que hablar con las autoridades, con las autoridades de familia, para que ellos también lo comuniquen así con yo creo que sí nos organizamos, maestro, para que sí, que a lo mejor a los comités, okay, a los comités, tanto el de padres de familia, ¿verdad? O los comités, los dos comités, puede ser los dos comités, si ustedes lo tienen a bien, si se pueden reunir los dos turnos, nos notifican para pedirle al capitán Daniel Torres el que podamos acompañarnos a lo mejor para que tengamos la práctica con los padres de familia y darle la certeza de los trámites que se están realizando y ellos tengan la tranquilidad de que ese equipo no corren el riesgo en ese espacio que ustedes se han utilizado. Bueno, pues muchas gracias. Sí, no, gracias. Decirles, si ustedes nos dicen venta, nosotros nos acomodamos para tener esa diálogo con los padres. ¿Qué te parece si nos comunicamos con usted más que finalice la comisión? Me comunico con el capitán Daniel, que me dé el fecha y horario y ya me comunico con ustedes para ver si es posible agendar en ese día y en ese horario. Andrés, muchas gracias. Gracias por su servicio. Pues comentarles que en ese mismo seno de puntos varios. En puntos varios, maestra, doctor, gracias ingeniera, entonces así lo vamos a. Alguien me dice que no se la vio. Ángel Barro. Es el ingeniero que trabaja en Indes. Es el único maestro de futuro que conozco en Japón. Pero me dice que no, eso no lo sabe. Y por lo mismo, ¿son escuelas? No. Es que la responsabilidad es muy grande. Entonces, acéptalo. Así me dijo, controle. Hablé con el ingeniero Luis Javier esta mañana. ¿Muy bien? ¿El hijo de Javier? Sí. Sí. Él es maestro, igual es. Él es ingeniero civil y nada más tiene, no el maestro, tiene una especial, no sé si tenga la especialidad, pero tiene un estudio, pero sí tiene algo de chapadez. Le digo, sí va a ser él. Y pues sí me la viento, nada más yo, y sí, le digo dos cosas, sobre qué costó antes, y cuándo tiene que dejarlas entregar. Lo sé. Yo, por lo menos, en menos de 2 semanas. 2 semanas, no, y no se puede hacer el trabajo. No puedo, menos de 2 semanas. Mínimo son 11 los ¿y cómo aquí el presupuesto? En costo, digo, si es una sala, son más o menos de igual está, y igual no tiene que ser por está. A lo mejor se me sale. ¿A lo mejor se me sale? Sí, a lo mejor es un porque es más caro. Ya me dijo, ya, no, más o menos unos 10 más así. Más caro, no, es caro. Pero saben dos, hay que ver, yo no vivía con 12.000, yo vivía con 20.000. Ah, no sé. No, yo me imaginaba que era súper más caro. Sí, no, no, es que no es lo que les digo. Pues a mí lo que me
estudio. Pero yo soy un estudio que cuesta 20 mil. Hasta 20 mil. Aunque dependiendo de que es de ahí, igual sale menos. Pero sí, para la verdad, te digo una cosa: también tu responsabilidad. O sea, yo el día que me dijeron ahí, yo volteé. Es que así me lo planteaba. Así me lo planteaba. Dije, yo no. Se me hace esta parada, pero no sé. Cuando sí te decía que nada más es el día. Si yo soy capaz de ganar, si no, a mí lo que me angustia es que ya tenemos dos peticiones de dos dictámenes que dio el Protección Civil, pues, de dos situaciones. Si él dice yo, pues, es que estamos con la señora de así que, si se asume la y esa que tú lo pusiste es 10 de diciembre de 2019 y es
desde octubre de 2012, todavía unos meses antes, la maestra la había mandado. Entonces, esto sí que ocurre que nosotros lo observamos. El otro, vamos mandando a retornarlo a la Secretaría y si no, bueno, entonces vamos a realizar el asunto. Sí. Pero la Secretaría sí tiene personal. No, y más aparte que el coordinador ya anunció la intervención de proyecto recursos a las escuelas y yo creo que tenemos... Que no sea nada más de renombre, que sean... No, pero ya se están visitando maestros, pero el problema es que necesitaremos nada más tener la certeza que a esas escuelas intervengan en primera prioridad debido a la necesidad que ya existe. Entonces, si les parece bien, entonces, sí, ¿cómo acuerdo? ¿El de la mitad? ¿Ya se ha sido un problema? ¿Sí lo van a intervenir? ¿Sí lo van a quitar? No, lo van a rehabilitar. ¿Es que? No, resulta que ese tiene unas bóvedas así, curva, y no permite la secretaria. Gracias, mi hermano. Ni en ese ni en uno está en la villa, nomás. Porque es ya la sanción. Y pues ya lo que sale ahí. Sí, que autoricen hasta 20 mil pesos en el presupuesto. ¿Mande? Todos los altos amigos que están en la villa que no lo y es todo. Muy bien, gracias. Marcos, sí. Gracias. Sí, adiós. Bueno, entonces, si ustedes lo tienen aquí, en esos dos puntos válidos, o también completarlos para presentarlos a la Secretaría de Educación, para que ellos de alguna manera nos den respuesta ante la necesidad, porque de verdad, como municipio, pues hay muchas necesidades, pero pues tenemos que darle atención y en su momento, si se requiere, pues que analizar qué podemos hacer una vez que nos den la respuesta de la Secretaría. Así es. Pero al tiempo. Entonces, si ustedes no tienen a quién, lo turnamos a Secretaría de Educación y nos pasamos al punto número 7 que se refiere a la clausura, siendo las 13 horas con un minuto del día 22 de junio, damos por concluida la 19ª. Comisión de Educación, Innovación, Ciencia y Tecnología, agradeciendo a todos y cada uno de ustedes su asistencia a esta comisión. Muchas gracias por todo. Muchas gracias.